Oiga. Oye, buen perro. Pero se le ve solo. ¿No crees que necesita un compañero de juegos? ¿Por qué la vendes? Oh, no quiero. Pero adoro a los perros. Y tengo que ganarme la vida de alguna forma. Así que los crío y los vendo. Cuando vendo uno, me deprimo durante semanas. Y luego consigo otro cachorro y vuelvo a empezar. Vale, trato hecho. Ah, sí. ¿De verdad? Bueno, no me malinterpretes. Es una buena perra. No quisiera vendérsela a alguien que no la vaya a tratar como es debido. ¿Entonces vendes la perra o no? Bueno, sí, pero me cuesta vender a mis perros en el momento de la verdad. Me encariño con ellos, ¿sabes? Tú mismo. Recuerda que fuiste tú el que se ofreció a venderme la perra. Sí, lo sé. Es solo que, en el momento de la verdad, siempre me cuesta venderlo, ¿sabes? No quiero vendérsela a alguien que no la vaya a cuidar. Seguro que me entiendes. Cuidaré bien de ella, no te preocupes. Sí, vale. No tienes pinta de que te la vayas a comer ni nada. ¿Quieres comprarla entonces? ¿De cuántas formas quieres que te diga que sí? Sí, lo sé. En realidad no vendo muchos perros. Supongo que no soy un gran vendedor de perros. Pero necesito una respuesta directa. ¿Quieres comprarla o no? Sí, quiero comprar tu perra. Vale, tienes algún sitio en el que pueda vivir, ¿no? Supongo que eso valdrá. Vale, chica. Este es tu nuevo dueño. Tiene un hogar nuevo para ti. Venga, ve, pórtate bien. Adiós. Yo me tengo que ir. Cuídala, ¿vale? Hola. Más vale que la cuides.